pues un sindicalismo antirracista lo que nos traería de bueno es que compensaría bastante el conjunto de la clase trabajadora en contrapoder con la patronal, porque muchísimas personas que se ven afectadas por la ley de extranjería, si mañana dejaran de estarlo, no solo ganan esas personas, sino toda la clase trabajadora en su conjunto, porque la fuerza de trabajo, la de todas, valdría mucho más y habría que pagarla mejor. Yo creo que el tema de sindicatos laborales es una herramienta ideal para ayudar a los inmigrantes y el tema del trabajo, también de residencia. Y sobre todo que es muy importante que ya el País Vasco lleva mucho tiempo ya recibiendo muchos inmigrantes y que tenemos que cambiar la idea y tenemos que abrir la cabeza ya y a seguir más adelante. Y el LAB y me parece una herramienta muy importante para luchar contra el racismo y sobre esas cosas que yo creo que es muy importante. Pues desde mi condición de mujer migrada y de afiliada del sindicato y delegada de nuestro sindicato LAB, veo como una cuestión muy positiva la línea que se está emprendiendo de sindicalismo antirracista, porque es un enriquecimiento para este sindicato, tanto por el valor que podamos aportar nosotros como el que nos podría aportar la gente de aquí. Felicito a esta situación y queremos que siga adelante para que todos podamos luchar en igualdad de condiciones como clase de trabajadora. Sindikalismo antirrazista baterant, guretzat, erronka oso garrantzitsua da. Prozesu bezala, pauso desberdina egingo dugu, pertsona langile, migrante eta razializatuekin lantzea. Para nosotras como sindicato, acercarnos a las realidades de las personas migradas y racializadas es súper importante poder generar todas las condiciones posibles desde nuestros lugares de privilegios y desde nuestra historia, ser una herramienta política para todas las sujetas trabajadoras y que son parte activa fundamental de la clase trabajadora en Euskal Herria también. Historikoki sindikalizatu gabeko sektorekin lan egitea labentzat oso aberasgarria izan da, bai gure egunerokotasuneko praktikak, bai gure ekintza sindikala birpentsatzeko. Nire uste sektore hauekin piztu aldiren borrokak eta garaipenak neurri handi baten gure esku daude eta gure ardura da. Bai uste dudala, sektore hauek laben alternatiba ikusi dutela haien antolakuntza eta ekintza sindikalerako. Erronka honek suposatuko duena, lehenik eta behin da, subjektuaren berrosaketa horretan, beti ari garen berrosaketa horretan, argazki egokia atera alizatea. Ezinezkoa da gaur egun, irigunetan adibidez, hainbat zerbitzu ditugun tokietan, argazki egokia ateratzea sektore arrazializatuak kontutan izan gabe eta aintzat hartuz edozein negoziaketa edo borroka abiatzen dugunean holako sektoreetan. Sindikatu antiarrazista izatea erronka dugu idazkaritza juridikoan ere. Izan ere, jakitun gara pertsona, migrante eta arrazializatuak egoera oso prekarioan lan egitera behartuak aurkitzen direla, askotan inhumanoak, eta hortaz horiek babestea badagokigu guri ere. Horretarako gure estrategia juridikoa berformulatzen eta egokitzen ari gara. Besteak beste, atzerritartasun legearen markoa txertatzea dagokigu marko laboralarekin batera. Horregatik, elkarlanean ikasten dihardugu.